ya empieza a sentirse la salida de la gente. Eso es lo que dicen. Mucha gente ya anda en la calle. Entonces, ya tenemos tráfico, ya. De veras. Ya hay de todo. No se puede. No se pueden esperar tan tirititos. Si ya nos esperamos 3 meses, no se pueden esperar. Perdóname, préndemela. Ahí va. ¿Qué ole? Ahí está. ¿Y este? ¿Qué esto gemido? Mayito, espero no te moleste, pero traje a alguien para que me ayude aquí en la cocina. Pero, ándale, ¿qué es tu gemelo? ¿Qué cosa? No, Ketty. Es el mofles, señor, es el mofles. Es el mofles. ¿El mofles? Oiga, ¿cómo se llama ese nuevo personaje? Bueno... Es que no tiene nombre, Mayito. No tiene nombre. Ponle Piero el brócoli. No me gusta ese padre. Nombre, no me gusta. Mira, el ventrilo no se le nota cuando abre. No se le nota cuando abre la boca. No sabemos quién trae a quién, señor. No, vale. ¿Cómo Piero qué? ¿Piero qué? Le ponemos. Piero el macarrón. No. Mm-mm. Macarretti, ole. Es más, mira, que la gente decida el nombre de él. Sí, ¿sí? El chef, sí. Es el chef que la gente decide por medio de las redes sociales que los vamos a leer al rato. ¿Qué nombre le ponemos a este monigote? Sí, señor. No, a este. ¿Quién es ese? La verdad, quiero decir algo, pero que va en serio completamente a toda la gente que participa en esta cafetería. Piensan que están de vacaciones y no es así. Incluyendo meseritas y meseritos, piensan que están en regocijo y demás. Señores, de verdad, esta bronca que pasó, bueno, la cuestión que yo les dije el viernes... Estamos a punto, de veras, a punto. Yo les dije, el programa del viernes no lo iba a ver hoy porque hoy es lunes. Bueno, ok. Pero el programa del lunes tampoco lo va a ver mañana. Porque va a cambiar el rumbo completamente de este programa. Pero, bueno, esto sí es en serio, va a cambiar el rumbo completamente. Yo lo vi, señor, hoy que andaba usted... esto es acábatelo, no es en serio. Sí, no. Yo lo vi. Espérame, que son fantasmas. Aquí andamos. ¿Y tú por qué estás ahí sentada? Señor, porque vi una cucaracha aquí atrás. No, es el guardia. No, una de verdad. Con razón, le iba a echar ahí insecticida. Yo lo vi sudando, señor, porque pensé que el lunes ya íbamos a valer queso. Espérame tantito, sentí un gacho. Yo apenas acabo de sacar ese... Se lo acaba de sacar, yo le iba a regresar. Ya fue estas horas. Ok, señores, por eso. Regresaron los resucitados, señor. Estamos trayendo este tipo de gente porque ellos realmente... Porque están en su casa, están comiendo, están haciendo... Agarran hasta el último para poder hacer otra cosa. Bendito sea el hambre, señor. Ay, yo me canso un poquito más, señor. ¿Cómo estás? Y no vengo solo, señor. ¡No! También tengo otra persona que trae actitud, que trae más hambre que yo. ¿A quién trae? No. ¿Quién es él? Ve por él, Choco, ve por él. Ve por él, señor. ¡Abre la puerta! ¡Mira nomás! ¡De Walking Dead! ¡Los resucitados! ¡Aló! Se pelaron los del centro de rehabilitación, señor. No. Dios, no. No, nada más le acerqué. No, sácate. Y ahí le encargo mañana la que viene, señor. Oye, ¿quién sigue? Señor. Señor, mañana viene otra loca. Es mujer. No. Y trae todas las ganas y la actitud de quedarse y de conectarse a las 4:30. ¿Sí? ¿Viene ahorita? No, mañana. Señor, ¿cómo está? Compadrito. Compadrito. Vámonos a Montesor, señor. Estamos vendiendo packs, no sé si ustedes... No, ¿por qué six packs, señor? De cheve, también caros ahorita. No. ¡Deme dos! Señor, fíjese que cuando estamos... Nos tocó un mes estar juntos en el grupo de rehabilitación. ¡Ah, qué padre! Y ahí platicamos mucho, pero... ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! A mí me dijeron... ¡Ya vienen curados! ¡No traen tacos! A mí me dijeron que ya había pasado otro nivel. Que me iban a mandar a otro lado. No. Y llegué aquí, señor. ¿Sabes qué, papá? Me van a mandar, pero.
Yo creo que Chihuahua. No te conviene quedarte aquí con nosotros porque viene ahorita totalmente todo, pero... ¿Pero qué pasa? La cabellería bien pesada. Oye, no traen tacos los muchachos. ¿Eh? Ah, pero le tienes que mover la boca. Sí, está bien dura la boca. No sabemos quién le está metiendo la mano, chef. Dice el chef que el público decida qué nombre le ponemos. Que hable el bonito, señor. Habla el bonito. Bueno, ¿qué te molesta o qué? Espérame. ¿Quién está moviendo a quién? Porque a ti no te veo mover la boca, pero tú sí la hablas. A ver, ponte. Que cante la canción del Instagram. Ponte y te muevo. Mayito, no se ponga al lado porque lo confundimos. Sí, güey. Ven. ¿Ya conoces a la cajita? Mira, ahí está la caja. Sí, necesito una caja para echar basura. El chef siempre le da like a los packs este. Ah, sí. Tú fuiste el que filtró el pack entonces. El chef subió el pack de este. El six pack en el baño. Ya están repartiendo de nuevo en las tiendas de conveniencia. Es que está vendiendo cerveza clandestina, por eso. Sí, chocolate en las noches vende, señor. Voy a saludar a la poquita gente que está en casa, porque estamos aquí todo mundo y la verdad de estos señores, pues se quieren conectar hasta el final y están ahí cotorreando y toda la cosa. Pero hoy... Señor, quiero hacer un paréntesis. Sí. ¿Cómo estás, Ingrid? Ya está ocupada. Es desencantada. Desencantada. Estoy esperando el momento en que... Desencantada. Señor, Choco no llena con todas las del fin de semana y todavía quiere Ingrid. Yo también. Ingrid está del carambas, ni la peles. Es que está de moda andar con más grandes. Anda una foto en Facebook de la ya mencionada, señor, que compartí con el señor productor. Se me hizo una falta de respeto. La defendí y dije, no pueden estarle faltando respeto así a mi compañera de trabajo. ¿Qué dijeron? No, es más, mira, desencantada. Si quieres, pásame tu número. Dime. Y te lo mando. Señor, pero nunca había defendido. ¿Qué dijo el otro, Chalupe y Huela? Oye, desencantada. Creo, yo sí vi la nota, señor. Creo que Chocolove está enamorado de Ingrid, el desencantada. ¿De Ingrid o de mí? No, de Ingrid. ¿Quiere alguien que lo mantenga, señor? Le gustan las casadas. Aparte te va a endosar a la bendición. De todas tus personalidades, mi amor, yo estoy dispuesto a aguantarlas. Chocolove también tiene varias. Esto les encanta las... las loquitas. Las que traen vato. Las casadas a Chocolove le gustan. Oye, desencantada, ¿ya conoces a la cajita? ¿Ya la conocías? ¡Hola! ¡No! ¿Quién es? Hola. Ahí lo tienes. Es el del pack. ¡Tú eres la cajita! ¡Compadrito! No lo he visto en el baño. ¡Hola! ¿Cómo estás? La mayoría de la gente se lo topa en el baño. En la chompa. Como usted. Lo que pasa es que lo molestó Ninjarín, por eso trae el pelo así. Señor, es la cajita. ¡Ay, no, qué pena! ¡Que abra la poesía, señor! Señor, ¿le puedo decir lo que decía el meme, si quiere? No, espérate. ¿O lo enseño? Entre cortes se lo decimos. Déjame saludar a los ojos brillosos, a los ojos que ella sí conoce a la caja perfectamente bien. Claro. Conoce hasta el Six, conoce. Una vez. Y estás viendo una película, mamacita. Mira, allá atrás hay una película, no puede ser. Mi suegra aquí está. ¡Ay, la que está viendo la película! ¡Cámbiale, señora, cámbiale! ¿Pero por qué no está viendo? ¡Cábatelo! ¿Cómo es posible? Señor, está la señora con la piedra Pomex tallándose los juanetes, señor. Con la piedra Pomex. No llega la señora del otro lado ahorita. ¡Ah, qué caray! ¡Nayarit, precioso! ¿Cómo estás, mi querido Nayarit? ¡Nayarit! Ninjarín, ¿cómo estás? Oye, ¿qué milagro que te dejaron presentar a tú solo sin Bimbombá? Ahí está Bimbombá. Es que hoy lo puse yo al frente. Yo le dije, ahí te pones. Yo siempre debo estar al frente. Ya me cansé. Ustedes sí ya conocen a la cajita, ¿verdad? Sí, no. Hola, amigos. Cajita, claro que sí. ¿Cómo estás, cajita? ¿Lo conocen a profundidad? ¿Ya te debilitaste? Ninjarín nada más, señor. Sí lo conoce bien entonces. En una despedida de tomato.
Ok, yo creo que ya estamos desapareciendo gente, todo lo que... Sí, no, pero... Y eso que no... Yo soy el guardia, no el mago miado, señor. Eso me da miedo. Oye, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? No, ya sácalo, ya sácalo. ¿Cuál sácalo? ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para gozar? ¡Sí! ¿Están listos para estar eliminando gente? ¡Sí! ¿Están listos para la rehabilitación maravillosa? ¡Sí! No, le quiero, de hecho, le quiero mandar un saludo a mi mamá. Te amo mucho, mamá. Ya estoy aquí otra vez. Yo también ¡ah, te señor! Amo mucho. ¡Hoy cumpleaños! ¿Quién? ¿La suegra de la güera? ¡Felicítenos! ¡Irma, cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Chelita! ¡Ah, Chelita! ¡Chelita preciosa! ¡La chela a un lado! ¡Mi vida de mi corazón! ¡Que Dios te bendiga! ¡40 años, señor! ¡Muchas felicidades, mi vida preciosa! ¡Sí, señor! Que verdaderamente eres un amor... Lástima de hijo que te tocó, pero no, bueno. No, diga eso, felicite. ¿Qué? Muy buen hijo y felicite a la señora. ¿Qué? No, señor. Chela y yo sabemos qué onda. Mire, aproveche cada Chelita, momento. Chelita, señor. Chelita. Chelita, ¿cómo está, Chelita? No, yo no soy Chelita. Chelita tiene unos cabellos bien bonitos. La señor, que también no, la, que si la felicite el Chelita nieto. La es la que quiere. Ah, no, Chelita la no cante, no cante. Saluda a mamá suegra. Chelita. Feliz cumpleaños. Casi entraba la familia. ¿No? Feliz cumpleaños. Usted siempre me quiso mucho. No es cierto. Pero se la pase de lo mejor hoy en su día. Pero fíjate. Me defendía. Que, fíjate el sexto sentido que tienen todas las madres. Que no valen. Los yernos. Las abuelas todo lo ven, todo lo sienten. Chela, sabes que te adoro y te Chela. Quiero, mi vida linda. Que Dios algo. Te bendiga. Claro que sí. Te voy a mandar un arreglo. Bien bonito que acabo de componer. ¡Ah! Sí, señor. Le quiero hacer una pregunta. Arregles el pelo, señor. Le quisiera hacer una pregunta. Si le quedaran 30 minutos de vida, porque puede pasar, ¿qué haría usted? No, mamacita de mi corazón. No, no. Señor. Le haría yo todo a mi mujer. ¿Y los otros 28 minutos qué haría? Rutinita, señor. Ahí tiró. Hombre, fotos de la caja. Señor, no existe. ¡Ah, que nos enseñe! Que enseñe la foto del señor. Que enseñe la foto del celular. No, y enojado aparte. Abróchense los cinturones porque ya comenzamos con. No, no, no. Oiga, señor. Tengo 3 años de no venir.